Agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe. Thank you so much. Bueno, antes que nada, ¿nos puede platicar un poco de lo que se trata el Departamento de Salud antes de poder entrar a la orden que empezó el día de ayer? Before anything, can you talk to us about the Health Department and about the order that went into effect yesterday? So, a order for everyone to wear masks went into effect yesterday. There is good data now in the medical community that shows that wearing a mask helps prevent the spread of the virus and significantly decreases the chance of you getting the virus or passing on the virus. Bueno, pues la orden que entró en vigor ayer para que todo el mundo use cubrebocas, pues esa base de buena información de la comunidad médica que muestra que al usar la cubrebocas pues ayuda a reducir la propagación del virus y ayuda a reducir los chances de que uno le dé el virus y que pueda propagar el virus. Hemos visto que están subiendo a diario los casos del COVID-19, al igual que las personas que han fallecido. Platícanos, ¿cuáles son, pues, las personas o quiénes son las personas que lo tienen que tener puesto un cubrebocas en público y quiénes son los que no deben de tenerlo puesto? So we've been seeing an increase in COVID cases, also in deaths. Can you talk to us a little bit about who should be wearing masks in public and who doesn't have to wear masks in public? Sure. Yeah, the order for the mask comes because we've had an increase in the number of cases that we were seeing, and because of that, we implemented the order. We do ask everybody to wear masks, but there are certain people that masks are probably not appropriate for. For instance, children under 2 shouldn't wear a mask because it can interfere with their ability to breathe. And then certain individuals that have underlying medical problems may not be able to wear a mask because of that medical condition. Masks are supposed to be worn both in public and in businesses the only other exceptions would be if you're in your own home, you're in your own car, or you're out on the street doing something like running for exercise, where you don't come in contact with anyone else within 6 feet and you aren't in any sort of large group or group setting. Bueno, pues la orden para las mascarillas o las cubrebocas pues se emitió porque sí ha habido un aumento de casos de COVID-19. Y por eso mismo se emitió la orden, y pues la orden es para todos, pero sí hay ciertas personas que no tienen que usar cubrebocas y serían niños menores de 2 años de edad, y eso es porque puede interferir con su respiración. También las personas que tienen problemas médicos subyacentes no tienen que usar las cubrebocas, pero cuando uno salga al público o esté en algún negocio sí debería usar mascarillas. Las únicas otras excepciones serían si uno está en su casa,
en su carro, o si uno está en la calle haciendo algo como haciendo ejercicio, corriendo, o alguna otra cosa donde usted va a estar despejado por más de 6 pies de otras personas y que no esté en un grupo grande, ¿sabes? Con muchas personas. Si una persona quizá tiene un problema de salud, que quizá pueda tener asma, ¿van a tener que tener un tipo de documento que él, bueno, pueda decir exactamente que esa es la razón del cual no puede tener cubrebocas? If a person has a health issue, sort of like asthma, do they need a certain type of document to show exactly what it is they have so they won't have to wear a mask? So, we are not requiring anyone to show proof of their medical condition. It's a personal responsibility. We would expect everyone to be honest and forthright or truthful with the fact that they do have a condition, but you do not have to produce a document to show what that condition is. Bueno, no estamos requiriendo un comprobante de alguna afección médica. ¿Sabes? Sería responsabilidad personal si pedimos que sean, las personas sean honestas y confiables, saber que sean responsables, pero no se le va a pedir que produzcan un documento. Si, por ejemplo, alguien no tiene cubrebocas en público, ¿cuál sería una de las consecuencias? ¿Qué es lo que vamos a estar viendo próximamente si una persona está en la calle y no tiene cubrebocas? ¿Cuál es la consecuencia? So, for example, if someone is not wearing face covering in public, what would the consequences be? What would we see if someone's not wearing a face mask in the street? Well, the first thing that we would see is we would like to see, first of all, people wearing masks. But if they're not, I think it's appropriate to ask them if they would wear a mask. If they tell you they've got a medical condition, then that's fine. But we're working with police and others to just help us with the education piece. At this point, we're not recommending any fines or anything else, but we would point out that the order does allow for a citation and or a fine if we wish to do that. But right now, we're really just trying to educate people. We want to try and keep businesses open, people working where we can, and data from these studies show good control of virus with wearing masks, and so we're hoping that that's enough. However, if that doesn't work, then we may have to go back to a safer at home type of situation where we do keep people at home, and so that's why it's personal responsibility to try and help this make this work. Bueno, primeramente sí queremos ver que la gente esté usando cubrebocas cuando estén en público. Pero si no, si ven a alguien que no esté usando una cubreboca, pienso que sería apropiado pedirle que se ponga cubreboca. Si ellos dicen que tienen una afección médica, pues está bien. Sí estamos trabajando con la policía y con otros para poder educar a las personas. En este momento no estamos mirando a multas, pero sí es importante notar que la orden sí permite para citar y para multar, pero en este momento estamos tratando de educar a las personas porque sí queremos que los negocios permanezcan abiertos y pues la información que hay pues sí muestra que usando las cubrebocas pues ayuda a controlar el virus. Si es que no funciona, pues entonces tendríamos que regresar algo como la orden de más seguro en su hogar. Y pues por eso es que es importante esa responsabilidad personal. Sí, por ejemplo, ahorita que estaba platicando sobre los negocios, si un dueño de negocio, supongamos sea un lugar donde uno compra su mandado, un supermercado, si vemos que una persona está entrando sin cubrebocas, ¿qué es lo que el dueño de negocio debe de hacer? So you mentioned businesses. So if a business owner, let's say a grocery store, supermarket, if someone is entering
that establishment and someone doesn't have a face mask, what should the owner do? Well, the owner, in that situation, the owner should ask an individual that's coming into their business to put a mask on. And if the individual says that they have a medical condition that doesn't allow them to wear it, then that would be okay. Businesses have the right to decide what rules within the business they use. So if you were to go into a restaurant, for instance, and weren't wearing shirt and shoes, they may not serve you. And that same situation could apply, that they could not serve you if you weren't wearing your mask. Bueno, los propietarios o los dueños sí le pueden pedir a esa persona que no tenga cubrebocas que se ponga cubrebocas. Si esa persona responde que no pueden usarla porque tiene alguna afección médica, pues estaría bien. Los negocios sí tienen el derecho de implementar las normas de su negocio. ¿Sabes? Por ejemplo, un restaurante puede que no la atienda o no la sirva si uno no tiene camisa o zapatos, y ellos tienen ese derecho, pues sería la misma situación, ¿sabes? Si no tiene cubrebocas, pues podría aplicar la misma cosa. Perfecto. Bueno, el día de hoy, si usted apenas está en sintonía en la radio o posiblemente en nuestro Facebook Live, les platico que el día de hoy tenemos a unos invitados muy especiales del Departamento de Salud. El día de hoy, pues, estamos platicando sobre, esa nueva orden en donde tenemos que tener cubrebocas puestos. Entonces, el día de hoy tenemos a Dr. Wright, que él está con el Departamento de Salud, y también tenemos a José con nosotros el día de hoy para poder informar a la comunidad de esta nueva orden en donde, pues, se necesita tener cubrebocas en público. Así que si usted tiene una pregunta, una duda sobre esta orden o una pregunta al Departamento de Salud, lo puede hacer en la sección de comentarios en ese momento a través de nuestro Facebook, El Jefe FM, o también nos puede mandar un WhatsApp al 615-992-1640, 615-992-1640. Y les platico que queremos agradecer a nuestros amigos de Taquería Los Gallos. Ellos tienen tacos, molitas, sopes, gorditas, comida corrida y también tienen mariscos. Ellos son Taquería Los Gallos y usted puede llamar al 615-423-4319, 615-423-4319, y están ubicados en el 5101 Nonso Pike en la ciudad de Nashville. Nos iremos a un pequeño corte comercial y regresamos con más información. Recuerde, usted puede hacer su pregunta en la sección de comentarios a través de nuestro Facebook, El Jefe FM. Regresamos. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe Siempre Contigo. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. ¿Qué tal, amigos? ¿Sueñan con tener un auto como este Mustang, ya sea en rojo o naranja? Yo también. Y nuestros amigos de Flying Wheels Auto pueden hacer tu sueño realidad hoy mismo. 2618 de Knowlesville Pike. Flying Wheels Auto tiene 25 años trabajando con toda la comunidad latina de la ciudad. Venga y conozca todos los autos que tenemos. Seguro aquí encontrará el que está buscando. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos. Órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Knowlesville Pike en Knoxville. Hola, soy Miguel Vega de First Community Mortgage. ¿Quieres dejar de pagar renta? ¿Hacer un patrimonio para tu familia? ¿Lograr el sueño americano? Quiero ayudarte. Llámame al 615-274-1104, 615-274-1104, 615-274-1104. Estoy a tus órdenes. Michaels, Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michaels, Auto Sales, 615-821-2886.
¿Tienes problemas con tu auto y no sabes a quién llamar? Mecánico a Domicilio te ofrece servicios de mecánica en general hasta la puerta de tu casa en Nashville y sus alrededores. Está disponible todos los días. Llama ya al 615-810-6420. 615-810-6420. 615-810-6420. En público, así que si usted tiene una pregunta, lo puede hacer en la sección de comentarios a través de nuestro Facebook, El Jefe FM, y por supuesto, puede mandar un WhatsApp al 615-992-1640. Y también queremos agradecer, pues, a nuestros amigos de Michael's Auto Sales. Ellos están ubicados en el 2503 Dickerson Pike y también 4515 Nonzo Pike en la ciudad de Nashville. 615-821-2886. Ellos tienen una amplia selección de vehículos usados. Ellos también tienen financiamiento disponible y hablan español. Ellos son Michael's Auto Sales y usted puede llamar nuevamente al 615-821-2886. Y nuevamente le queremos agradecer a nuestros invitados el día de hoy por estar con nosotros, al Dr. Wright y también a José Cruz. Ellos son parte del Departamento de Salud, platicándonos, informando a toda nuestra comunidad. Y pues como sabemos que ahora es obligación de que tenemos que tener cubrebocas, también pues sabemos que si usted tiene una pregunta, una duda, pues aproveche en esos momentos para que ellos puedan contestar esa duda. En estos momentos, ya que todos debemos, tenemos que tener cubrebocas, ¿cómo es que están ayudando? ¿Están regalando cubrebocas? Sorry, guys, your mask is away. Yes, we are giving masks away. They're here at the health department, 2500 Charlotte Avenue in Nashville. And it's a drive-through. You can come drive-through, pick up masks. They're free. And we're here Monday through Friday, 9 to 3 during the day. Bueno, sí, estamos regalando cubrebocas aquí en el Departamento de Salud, ubicado en 2500 Charlotte Avenue in Nashville. Y no se tiene que bajar del carro, usted simplemente viene con el carro y se la entrega. Es gratis de lunes a viernes de 9 a 3. ¿Hay algo que las personas necesitan llevar? Quizá una identificación de prueba que están viviendo en el condado de Davidson. ¿Y cuántos cubrebocas están dando por persona? Is there something that people need to bring, an ID or something that proves they live in Davidson County? And how many masks per person? So, well, you don't have to bring anything. We just ask that you be a Davidson County resident to come and get them. And we're generally giving away a mask per person, but if you've got somebody that's at home that needs a mask, we will gladly also give you masks for them. If you'd like to send a group, you know, one person per group, we could also accommodate that. Bueno, no tienen que traer nada, simplemente le pedimos que sean residentes del condado de Davidson. Generalmente estamos regalando un cubreboca por persona, pero si hay alguien en su hogar que necesita uno, pues con mucho gusto le regalamos una para esa persona. Y si una persona quiere venir por un grupo, también pues podemos trabajar con esa persona. Perfecto. Y nuevamente nos puede platicar la dirección, el lugar y número de teléfono para más información para que se puedan comunicar con ustedes. And once again, can get the address, location and phone number so they can get in contact with you. The address is 2500 Charlotte Avenue in Nashville. Sí, la dirección es 2500 Charlotte Avenue in Nashville. Y el número de teléfono también para más información. And phone number for more information? For more information would be our hotline. That is 615-862-7777. Para más información sería la línea directa que tenemos es el 615-862-7777. Perfecto. Y tenemos una pregunta en estos momentos. Para las personas que quizá trabajan en construcción y no pueden tener el distanciamiento social, pero es difícil tener un cubrebocas, ¿sería necesario de que tengan un cubrebocas puesto? See the question. So people that work in construction, but they can't social distance and it's hard to wear a mask, do they need to wear one? Ideally, to protect themselves, they would want to wear a mask.
There is an exception within the order that allows for strenuous exercise for a mask not to be worn during strenuous exercise, but that wouldn't be most of the construction types of things wouldn't apply. Bueno, idealmente, pues uno quisiera usar un cubreboca para protegerse a sí mismo, pero sí hay una excepción en la orden para personas que están haciendo ejercicios con mucho esfuerzo, que no serían la mayoría de las cosas de construcción, o sea, no aplicaría para eso. Sí. Also, that situation where you're very close to somebody is exactly when you do want to wear a mask. And we're talking about masks, but it could be any sort of face covering. So a bandana or anything that just covers your mouth and nose and protects everybody around you. Bueno, y también en esta situación, cuando uno está cerca de otras personas, es cuando uno más debería usar un cubreboca. Y bueno, estamos hablando de cubrebocas, pero puede ser cualquier cosa, podría ser un pañuelo, algo que le cubra la boca y la nariz para protegerse aún. ¿Qué pasa si uno ve a una persona que no está siguiendo los reglamentos? ¿A dónde uno lo puede reportar? What happens if you see someone that's not following the rules? Where can you report them? So, if you see somebody that isn't following the rules, then first thing is if you feel comfortable to ask them if they would meet, you know, comply, or you can ask if you're in a business, ask the business owner. If you have a complaint, you can or concern, you can always voice that through our hotline, which we gave you that number earlier, 615-862-7777, or you can go on to Nashville Hub and also report it there. Bueno, si ven a alguien que no está cumpliendo con las normas y se siente cómodo o cómoda preguntándole a esa persona, pidiéndole que cumplan, le puede preguntar a esa persona que está con las normas. Si está en un negocio, le puede decir al propietario, o si gusta dar una queja o tiene alguna inquietud, puede llamar a nuestra línea directa o a la hotline, el número que dimos anteriormente, 615-862-7777. O también pueden reportar la queja o la inquietud en Nashville Hub. Si alguien llama al número de teléfono que acaba de dar, ¿va a haber alguien que pueda hablar español para tomar los datos? If we call the number you just gave, will there be somebody that answers the phone in Spanish to get that information? They have the ability to, if there isn't a operator readily available that can speak Spanish, they can get an interpreter on the phone to be able to speak in Spanish. Bueno, si no hay un agente, un operador inmediatamente disponible para hablar por teléfono, pues sí tienen la habilidad de conseguir un intérprete que podría asistir en español. Y este número de teléfono es el mismo donde uno puede llamar si uno siente, si uno llega a tener algún síntoma. And is that the same number that you would call if you think you have some of the symptoms? Yes, that is the same number that you would call if you had some of the symptoms, or you were concerned or had questions about maybe a friend or family that does have symptoms. Sí, es el mismo número que uno puede llamar si uno piensa que tiene síntomas o tiene alguna inquietud de alguna amistad o familiar que quizás tenga síntomas. Nuevamente, el número de teléfono es el 615-862-7777, 615-862-7777. Si usted conoce quizá a una persona que tiene síntomas y no sabe dónde ir, no sabe cómo buscar ayuda, puede llamar a esta línea y lo van a poder guiar. Si usted vive en el condado de Davidson, pues lo van a poder guiar al que está más cercano a usted para que pueda hacerse el examen. Y nuevamente, esos exámenes que se realizan son gratis. And once again, those tests are free. Yes, the tests are free. They're at the assessment center sites are adjacent to Meharry Medical College, at Nissan Stadium, and
I think it's about 2,500 Murfreesboro Pike. 2491. Bueno, sí, las pruebas son gratis y pues los centros de evaluación están en la Universidad de Meharry Medical College, en el Nissan Stadium y en 2431 Murfreesboro Pike. Ok, las direcciones las va a poder también encontrar en la página del COVID-19.nashville.gov. Ahí va a poder encontrar las direcciones, los lugares, el número de teléfono, al igual que los horarios para que usted pueda hacerse el examen. Es importante hacerse el examen y así pues proteger a nuestros familiares. Así que bueno, el día de hoy, si usted apenas está en sintonía, les platico que estamos con el Departamento de Salud platicando sobre ahora la orden en donde es obligatorio tener el cubrebocas puesto. Muchísimas gracias a ambos por estar con nosotros, por darnos esta información. Y si una persona tiene preguntas, dudas sobre esta orden, ¿cuál es el número de teléfono para llamar al Departamento de Salud? Thank you very much for being here. And if anybody has any questions or concerns, what is the number that they should call to get in contact with Health Department? Health Department number, once again, 615-862-7777. Bueno, para comunicarse con el Departamento de Salud, una vez más, 615-862-7777. ¿Y cuál sería la página web para estar al tanto de todo lo que está haciendo el Departamento de Salud, al igual que página de Facebook? And what is the website that we can go to so we know everything that's going on with the department, and same with Facebook? COVID-19.nashville.gov. Ok, la información está apareciendo en pantalla para que si usted gusta más información la pueda encontrar. Y si usted nos está escuchando a través de la radio, recuerde, es COVID-19.nashville.gov. Y también puede visitar nuestra página de Facebook, el Jefe FM, para que usted pueda obtener toda esta información, la dirección en donde están regalando cubrebocas, al igual que el número de teléfono para más información y mucho más. El día de hoy tuvimos al Departamento de Salud. Muchísimas gracias nuevamente, Dr. Wright, y también a José Cruz del Departamento de Salud por darnos toda esta información, por trabajar para ayudar a toda la comunidad, y así pues esperemos que los números bajen aquí en el condado de Davidson y por supuesto en todo el mundo. Thank you. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Agradecemos mucho su tiempo y también le queremos recordar que también el jefe está trabajando con el Departamento de Salud para llevar cubrebocas a toda nuestra comunidad. El día de hoy les quiero platicar que vamos a estar pues justamente en Walmart Supercenter. Vamos a estar aquí en la ciudad de Antioch sobre la Hamilton Road. Ahí vamos a estar regalando cubrebocas de 2 a 6 de la tarde a toda nuestra comunidad. Así que en media hora estaremos ahí en vivo y en directo para regalar cubrebocas a toda nuestra comunidad. Recuerde que son 2 por persona o hasta 10 por familia. Es muy importante de que todos tengamos cubrebocas, así que si usted pues va a estar en el área, va a estar saliendo del trabajo a esa hora de 2 a 6 de la tarde, o le puede decir a la esposa, al esposo, a la comadre, a la vecina que vaya y pueda obtener esos cubrebocas completamente gratis. Nuevamente vamos a estar ahí de 2 a 6 de la tarde y puede visitar nuestra página de Facebook, el Jefe FM, para que pueda ver en dónde vamos a estar durante toda esa semana regalando cubrebocas a toda nuestra comunidad. También queremos agradecer a Janet Abeja. Al momento de comprar o vender su casa, trabaje con la gente líder en bienes raíces. Janet Abeja, no espere más, es su momento ahora. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Por favor, de compartir este video para que más personas sepan pues que qué es lo que uno debe de hacer para pues obtener un cubrebocas, al igual que los requisitos, ¿no? Y todo eso y mucho más que el departamento pues nos está pidiendo, ponernos un cubrebocas, y es importante de que uno lo tenga. Muchísimas gracias, su servidora Nayeli La Mía, reportando para el Jefe FM en nuestra comunidad y por supuesto en el Jefe Informa. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe Siempre Contigo. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a nuestra oficina dental. Los esperamos.
Madison Square Family Dental. Gran especial para nuevos pacientes sin seguro dental. Solo $59. 615-280-6074. Michael's Auto Sales, 2503 Dickerson Pike y 4515 Nolensville Pike en Nashville. Visítanos, hablamos español. Una amplia selección de vehículos usados, financiamiento disponible. Michael's Auto Sales, 615-821-2886. Mi nombre es Janet Abeja. Soy agente de bienes y raíces con la compañía de Benchmark Realty. Yo también fui compradora por primera vez. Deje que mi experiencia lo guíe en uno de los pasos más importantes de su vida. No espere más. Es su momento ahora. Aseguranzas El Bronco, seguros de auto personal y comercial, seguro para su negocio, Workman's Comp y General Liability, con oficinas en Nashville, Madison y Murfreesboro para servirle. 615-942-6899. Descubre algo nuevo en Electronic Express. Ahorra hasta 50% en las mejores marcas. Whirlpool, GE, Samsung, LG y más. Obtén una televisión inteligente 4K HD de 55 pulgadas a tan solo $399. No te pierdas la oportunidad de ahorrar $400 en una televisión inteligente 4K HD de 70 pulgadas por tan solo $799. Ahorra en una lavadora secadora de vapor a tan solo $499. Ahorra a lo grande en el Día de la Raza. Compra en Electronic Express. Nosotros lo hacemos posible. Taquería Los Gallos, tacos auténticos, mulitas, sopes, gorditas, comida corrida, mariscos, órdenes para llevar al 615-423-4319. Taquería Los Gallos, 5101 Nolensville Pike en Knoxville. No estás solo en tiempos de pandemia. El Jefe te ayuda a seguir las normas con el Departamento de Salud y te da totalmente gratis las mascarillas para que puedan seguir las indicaciones de la ciudad. Llega donde esté la camioneta de El Jefe y obtén tu mascarilla. Hashtag El Jefe siempre contigo. Nuestra comunidad. Un programa informativo de agencias gubernamentales con información local de ayuda familiar, con abogados, inmigración y más. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Mantente informado de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, solo aquí en El Jefe.